manos creativas. Hoy en Manos Creativas estaremos presentando esta conejita porta jabones. Vamos a empezar a trabajar con nuestra masa. Ya en otros programas aprendimos a pintar nuestra masa. Este es un azul cielo muy, muy clarito. Recuerde que cuando usted va a pintar la masa tiene que trabajar con poca pintura porque ella absorbe el pigmento y después les queda muy oscuro. Lo primero que vamos a hacer es una bolita para hacer el cuerpo. Tomamos, vamos a trabajar tomando nuestra masa y introduciéndola en nuestra bolita de anillo. Vamos primero con el cuerpito. Entonces, ya también lo hemos hecho en otros programas, pero repitamos este procedimiento. En masa, todo parte de una gota y de una esfera. Quitamos el excedente y empezamos a modelar nuestro cuerpito. El cuerpito va a ser en forma de una perita. Así que vamos a ir haciendo nuestra perita para ir trabajando con el cuerpito. ¿Por qué usamos el anime? Lo usamos para darle más fortaleza a nuestros trabajos y para ahorrarnos un poco nuestra masa. Una vez que tenemos ya nuestra perita trabajada, hay que dejarla secar. Vamos ahora a trabajar nuestra cara de nuestra coneja. Entonces vamos otra vez a trabajar incorporando nuestra masa a la esfera de anime. Tenemos que llevarla con nuestras palmas, sobre todo con nuestras palmas. Cuando trabajamos con nuestras palmas, tenemos la oportunidad de que nuestro material, nuestra masa, no se nos arrugue tanto. Esta parte de acá la vamos a retirar. Y continuamos entonces trabajando toda nuestra esfera, armando lo que va a ser nuestra cara. Una vez que terminamos aquí, observe que hemos retirado todas nuestras arrugas, nuestra grieta, y empezamos a separar nuestra frente de las mejillas. Aquí estoy separando nuestra frente de las mejillas, hasta el final donde sería nuestras orejas, las de nosotros los humanos, para dejar bien separado. Aquí se puede ver frente y hocico. Muy bien, una vez que hicimos esto, vamos a trabajar con la boca. Trabajamos con un bolillo. Estiramos. Lo mismo, no se preocupen mucho cuando usted, recuerde que cuando la masa está mojada se nos tiende a deformar, pero usted no se preocupe, usted le va a ir dando los arreglos que tenga que darle. Entonces aquí trabajamos con nuestra boca. Ahora aquí vamos a estirar un poquito más para tratar de hacer un labiecito, una estiradita nomás. Y con nuestra esteca vamos a buscar nuestro frente y vamos a separar la comisura para el hocico.
Cuando hemos trabajado nuestro brazo, tomamos nuestras tecas y procedemos a trabajar las arruguitas que nos van a permitir flexionar el brazo. Y hacemos nuestras arruguitas de un brazo cortito. Todo este lado bien abultado, entonces vamos a trabajar aplanando un poco acá y dejando nuestra pata de esta manera. Vamos a hacerle las separaciones, entonces esto es de esta manera. Aquí tenemos ya una pata de nuestra conejo. Muy bien, ahora vamos con nuestras orejas. Las amigas que van a trabajar, que van a ser de por vida o van a dedicarse al oficio de la masa flexible, deben comprarse una balancita para que ustedes puedan ir pegando y armando según lo que pese el trabajo. Esto para las amigas que van a trabajar con masa, que lo van a hacer un oficio. Vamos con las orejas. Observe lo siguiente. Aquí vamos a usar nuestro rodillo, entonces no dejemos nunca secar, vaya levantando para que no se le pegue su trabajo. Usted va dando, pasando su rodillo, pero va levantando para que no se le pegue. Voltea por el otro lado, se viene para acá, hace esto hacia allá y esto hacia acá para darle a su oreja el tamaño que usted desea. Siempre aquí le va a quedar un poco grueso. ¿Qué hace usted? Con el cuchillito o con la tijera, usted puede venir y cortar esto de esta manera. Recorta, este es un material bien maleable que usted puede trabajar perfectamente con él. Puede hacer esto y puede ir trabajando esas partes. Ya usted va a ver. Toma y va haciendo esto que estoy haciendo yo en este momento. Estas orejas son dobles, son anchas y debemos darle el espesor a nuestra masa. Vamos a trabajar nuestra nariz. Nuestra nariz es una pelotica a la que afinamos un poquito y abultamos acá para que nos quede como una gotica. Aquí está. Vamos a pegarla. Un poquito de pega y procede a colocarla. Ok, ahora vamos a trabajar nuestro fondo de barriguita también. Eso también es una gotica y vamos dándole la forma circular de nuestra barriguita. Esto lo vamos a pegar. Entonces aquí vamos a pegar esta parte aquí para que nos quede de otro color. Ahora vamos a proceder hacer nuestro ombligo. Bien, amigas, una vez que hemos trabajado las orejas, vamos a tratar de ir pegando poco a poco nuestro cuerpo. Vamos a trabajar primeramente con los muslos, estos muslitos que están acá.
Estos muslitos van pegados sobre nuestro pie o sobre nuestra pata. Vamos a pegar el otro. Aquí está nuestro muslo. Ahora vamos a trabajar la pega. Acuérdense que podemos trabajar hasta que nos lo permita nuestro trabajo, porque mientras él esté mojado, no podemos seguir trabajando. Observemos entonces hasta dónde nos permite trabajar mientras nuestras piezas están mojadas. Muslo, pata, cuerpo y barriga. Ahora vamos con nuestra oreja, la otra parte de nuestra oreja. El mismo procedimiento que hicimos con la anterior. Vamos poco a poco, aplastando, dando vuelta, aplastando. Tomamos nuestro rodillo y empezamos a darle el tamaño que requerimos para colocarlo en nuestra oreja. Venimos acá y inmediatamente vamos y colocamos acá. ¿Cómo lo colocamos? Con pega. Vamos a echar nuestra pega y vamos a colocarla. Asimismo, vamos a hacer la segunda. Una vez que se nos ha secado nuestra pieza, colocamos nuestra cabecita. Es importante que pintamos los ojos antes de hacer el proceso de toda la coneja. Sin embargo, por cuestiones de tiempo, vamos a darle aceleramiento al proceso de este trabajo. Una vez que ya tenemos nuestra pieza seca, entonces empezamos a hacer este proceso. Este proceso es para saber cómo nos va a quedar la orejita. Sin embargo, si usted ya tiene su pieza bien seca, usted sostiene un poquito. Use una pega de más resistencia para que pueda sostener aquí. Nos vamos con los bracitos o las manos. Colocamos nuestras manos. Usted puede colocar esta conejita para colocar algún dispositivo, como por ejemplo nuestro jabón, o simplemente de adorno para un cuarto de bebé. Vamos ahora a proceder a colocar la oreja del otro lado y sostener. Una vez que ya se nos ha fijado bien, entonces le damos la forma del movimiento que queremos aquí. Bien, ahora vamos a proceder a pintar nuestros ojos. Recuerde que es bien importante que usted trabaje estos ojitos antes de que coloque la pieza de la carita, porque nos da una mejor manipulación. Venimos entonces, partimos de acá y hacemos una media luna. Luego los detalles de darle los lineados se los podemos dar un poquito con más calma. Aquí vamos entonces con el color blanco. Dejamos secar y le damos otra repasadita a ese ojo. Vamos a hacer las pestañitas. Es importante, y les recalco, que nuestra pintura esté a punto de tinta para que usted pueda hacer. Y vamos ahora a hacer nuestras cejas. Con la parte de atrás de nuestro pincel colocamos nuestro fondo de luz. Si usted le quiere dar más detalles a ese ojo, usted toma un palillito y le hace una luz en la parte de abajo. Podemos hacer estos lunares y estas lucecitas que están aquí de color blanco para realzar nuestro trabajo. Continuamos entonces, vamos a trabajar nuestro puntico. Estos punticos lo que hace es que nos les da volumen al trabajo. Esto es una pelotita muy pequeñita de masa donde le damos este movimiento. Hacemos pequeñita
Podemos colocarle 3 o 2, tampoco mucho al trabajo, tampoco mucho, poquito. Porque solamente es para realzar un poquito el trabajo. Le podemos colocar en las orejas, le podemos colocar en la barriguita, le podemos colocar en las paticas. Podemos colocarlo en diferentes formas. Esa es la manera de hacerlo. Con un palillo, también para darle volumen, vamos a colocar unos punticos de luz en nuestra nariz. Vamos a darle un punto de luz en la nariz. Y también en otras partes del cuerpo. Son puntos pequeños, no son puntos grandes. Son puntos pequeños. Y así hemos concluido nuestras manos creativas por el día de hoy. Thank you.